Hola, ¿qué tal? Yo soy Rick Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy les mostraré el proceso para recrear las garras de Wolverine. Estos accesorios los realizaré de la forma más sencilla posible y con muy pocos materiales. Así que sin más que decir, pongan mucha atención porque esto es Recreando y ¡comenzamos! El primer paso fue imprimir la plantilla. En este caso pueden utilizar dos impresiones, ya que cada hoja solo tiene la plantilla de tres navajas, es decir, una sola garra. Después, con la ayuda de tijeras, recortaré la plantilla para separar cada pieza. Para el siguiente paso utilizaré tiras de cartón tipo batería, aunque también pueden utilizar papel cascarón. En este caso yo estoy reciclando unos trozos de cartón que ya tenía, ya que estos son lo suficientemente grandes para pegar cada pedazo de la plantilla. Después pegué la plantilla con ayuda de silicón frío, aunque también pueden utilizar pegamento en barra. Una vez pegadas todas las plantillas, comenzaré a recortar el contorno de cada pieza con la ayuda de un cúter. Para este paso es necesario usar una navaja nueva para un corte más exacto. Una vez teniendo las 6 piezas recortadas, las separé en bloques de 3 y utilizando un par de pinzas para ropa, las sujeté lo más centrado posible. Una vez ajustadas, comencé a lijar todas las orillas, esto hasta que las 3 piezas estuvieran exactamente a la misma medida. En este caso yo sujeté las piezas en paquete de 3, para que al lijar todas tuvieran el mismo tamaño, y de esta forma al ensamblar las dos garras, todas tuvieran el mismo tamaño sin ninguna diferencia visible. El siguiente paso será reforzar las puntas de cada garra. Para esto utilizaré aproximadamente de 1 a 3 gotas de pegamento instantáneo para cada punta. Ahora bien, el siguiente paso será darles la forma de cuchillas a cada garra. Para esto utilizaré nuevamente la lija para desgastar las orillas, aproximadamente medio centímetro de cada lado y de cada orilla. Este proceso trataré de realizarlo de tal forma que quede casi a la misma medida cada filo de cada una de las garras. En este paso es necesario tener mucha paciencia para estar lijando cada uno de los filos de cada una de las navajas. Esto para que cada una se vea idéntica a la otra, ya que de esto dependerá el terminado final. Para el siguiente paso utilizaré 12 rondanas y 2 tornillos de 2.5 pulgadas de largo. Este material lo puedes encontrar en cualquier tapalería o ferretería. Una vez marcado el sitio donde colocaré el tornillo, comenzaré a enroscar el tornillo hasta atravesar cada pieza. Y una vez terminado, comenzaré a eliminar el sobrante de cartón de cada lado con ayuda de una lija. Después, utilizando silicón frío, comenzaré a pegar las rondanas en cada lado de cada pieza, tratando de que queden justas y centradas entre sí. Para este punto utilicé pinzas de ropa, esto para evitar que se muevan las rondanas hasta que seque el silicón. Una vez que secó el silicón, comencé a colocar unas gotas de pegamento instantáneo alrededor de cada rondana. Esto ayudará a que se refuerce este pedazo de la pieza, así como también en este pedazo que muestro en el video, para evitar que con el movimiento se rompa la pieza. Y una vez que todas las piezas ya estén ensambladas, comenzaré a colocar el tornillo por el centro. Y una vez que el tornillo atraviese las 3 piezas, comenzaré a lijar esta parte redondeada para que el sobrante no me moleste al momento de cerrar la mano. En este paso yo me refiero a esta pieza. Fue necesario que lijara todo el sobrante para evitar que al cerrar la mano, estos me pudieran causar alguna molestia. En este caso, si tus dedos son más delgados o más gruesos, es necesario que las rondanas las pongas más cerca o más alejadas de la orilla. Esto dependiendo de tu mano para que también se ajuste perfectamente. Una vez terminando de lijar, comenzaré a colocar cada pieza a lo largo del tornillo, esto girando cada pieza hasta que el espacio entre cada una sea suficiente para que entren mis dedos sin presionarlos. Después comenzaré a colocar de 5 a 6 gotas de pegamento instantáneo en este tramo de cada pieza, esto para reforzar estas uniones lo más posible. Y una vez reforzadas, colocaré las piezas ajustadas a la misma altura y pondré más pegamento en estas uniones de las rondanas y el tornillo, tal como lo muestro. Una vez seco el pegamento instantáneo, comenzaré a cubrir con foamy moldeable el tornillo, tal como lo muestro. Esto ayudará a volver más cómodo el agarre de la pieza. En este caso, como ya lo comenté, yo utilicé tornillos de 2.5 pulgadas, pero si tu mano es más ancha o más delgada, será necesario que ocupes tornillos más chicos o más grandes. Esto para que los sobrantes de los tornillos sean lo más corto posible y puedan ser fáciles de cubrir y así evitar lastimarte. Después de que seque el foamy por completo, comenzaré a sellar toda la pieza. Para esto utilizaré resistol rebajado. Ya que el resistol haya secado, comenzaré a pintar cada garra. Para esto utilizaré pintura en aerosol color cromo, esto para darle este terminado más realista a las garras y que tengan el brillo metálico necesario. Y así es como quedan las garras de Wolverine, listas para llevar al próximo estreno de Marvel. Y lo mejor de todo es que son hechas a la medida y con un ajuste muy cómodo, además de que son resistentes a un uso moderado. También permíteme recordarte que el link para descargar la plantilla para realizar estos accesorios te los dejaré en la descripción de este video.
Y si ya has llegado hasta este punto del video, no olvides regalarme tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Y tampoco olvides dejarme en los comentarios si te está gustando este tipo de contenido y si te gustaría que recreara algún otro accesorio en especial. Por aquí también te estaré dejando algunos otros videos que sé que te podrían interesar. Y no lo olvides, yo soy Rick Martínez y esto fue Recreando. ¡Hasta la próxima!